pocas etapas de la historia nacional han estado tan fuertemente sacudidas, conmovidas por debates que han recorrido intensamente la vida de cada uno de nosotros. Debates que no han dejado prácticamente nada intocado. Nada ha dejado de discutirse en la Argentina en estos últimos 10 años. Hemos discutido sin ninguna duda lo que significó una nueva política de derechos humanos. Hemos discutido como nunca, pero bajo la forma de una experiencia también inédita, el modo como la Argentina se inscribe en este tiempo latinoamericano. Hemos discutido algo fundamental y que nos sigue conmoviendo hasta el día de hoy como sociedad y que muy pocas sociedades han tenido la capacidad y la valentía para discutirlo, que es precisamente el universo de los medios de comunicación. La caja de Pandora de la comunicación se ha abierto en nuestro país y nadie, sea oficialista u opositor, sea neutral, sea lo que sea, hoy puede leer un diario, escuchar un programa de radio o prender la televisión con la inocencia virginal de quien piensa que detrás de los medios de comunicación lo que hay es objetividad, transparencia y verdad. Y esto es muy bueno, porque nos permite discutirnos profundamente como sociedad, ser más sutiles, tener una visión más compleja de nosotros mismos, agarrar un diario, leer de otro modo lo que se escribe, cómo se titula, lo que se guarda en el cuerpo de la noticia, saber que la comunicación es algo medular de la vida cotidiana, que ha ocupado y ocupa casi todos los intersticios de nuestra vida como sociedad y como individuos, que nos levantamos con los medios de comunicación y nos acostamos con los medios de comunicación, que en gran medida nuestra manera de ver el mundo, la educación de nuestros hijos, las conversaciones de cada día están atravesadas por los medios de comunicación, por la industria de la cultura, por lo que algunos han llamado la sociedad también del espectáculo. Y esto es fundamental, porque implica discutirnos a fondo. Y en este sentido me parece que a lo largo de estos años nos hemos atrevido también a pensar bajo nuevos principios lo que implica la ampliación de derechos. La discusión que llevó y culminó en ese recorrido que fue finalmente la aprobación de la ley del matrimonio civil igualitario. Una ley extraordinariamente importante en términos de lo que significa la diversidad, la diferencia, la condición de minoría. Pero hemos discutido, o lo intentamos, y sigue siendo una deuda pendiente para una sociedad democrática, discutir profundamente la justicia. Si una sociedad no discute sus estructuras jurídicas, sus formas de generar o no justicia, es una sociedad que queda pasiva frente a sus propias dificultades, sus propias necesidades, a sus propias tensiones. Discutir la justicia es también discutir muy profundamente aquello que nos constituye como sociedad. Pero también hoy estamos, sin ninguna duda, repensando profundamente el rol del Estado-Nación. Estamos enfrentándonos a través de lo que ha sido la ofensiva brutal legitimada por la justicia estadounidense, de lo que los fondos buitres hoy constituyen como centro de la forma más brutal y radicalizada de la especulación financiera internacional, que nos lleva a discutir el problema de la soberanía, el rol actual de las naciones, el orden económico mundial, el sistema jurídico financiero internacional que ha tendido a dominar, determinar e impedir a su vez el crecimiento, el desarrollo de una parte sustancial de las naciones de la Tierra. Hoy estamos discutiendo también lo que significa el neoliberalismo, su impacto en la vida, su impacto en la cotidianidad, su impacto en la organización de la sociedad. De una vieja discusión entre Bertolt Brecht y un filósofo al que yo he cultivado durante mucho tiempo, que se llamaba Walter Benjamin, los dos estaban en el exilio ya,
en el exilio danés de Bertolt Brecht, conversando largamente, y Brecht decía, tenemos que aprender a refuncionalizar algunos conceptos, algunas categorías que supuestamente los usan para querer destruirnos, pero nosotros podemos darles una relevancia y una potencia que se devuelvan como crítica de aquellos que intentaron impedirnos pensar por nuestra propia cuenta. Y yo dije, qué bueno que es esta idea, ¿no? Refuncionalizar, reinterpretar, resignificar lo nacional. ¿Qué decimos cuando decimos lo nacional? ¿Por qué produce esa urticaria salvaje que lleva a comparaciones inauditas? ¿Por qué si colocamos la palabra nacional pareciera ser que nos convertimos en una especie de mezcla de ultramontanos que defendemos la noche de la Inquisición con Torquemada a la cabeza y Orson Welles relatándonos el proceso en que se transforma el mundo en una gran construcción dominada por el dueño de todos los medios de comunicación, o el dominio propagandístico de un personaje siniestro como Goebbels? ¿No? Pregunta inquietante, ¿por qué genera eso? Pensamiento nacional. Yo estaba sorprendido. O sea, pensé que, digo, vivimos tiempos de mucha inclemencia. Vivimos tiempos donde son pocos los que buscan algún tipo de equilibrio discursivo, tiempos muy ofensivos en un punto. Me llamó la atención el calibre de las injurias, el calibre de la descalificación. Hubo algunos que no, que plantearon una crítica interesante, valiosa, a discutir sobre la secretaría, sobre su nombre, sobre su significación. Pero el vulgo mediático, la ignorancia mediática, el fanatismo mediático en determinados sectores, se constituyó como un discurso del arrasamiento. Nosotros éramos lo peor de la historia. Éramos una especie, ya lo dije, de mezcla exuberante del horror más el horror más el horror. Entonces dije, ¿por qué en el contexto actual, en una sociedad donde vemos los costos brutales para los pueblos de fenómenos de globalización absolutamente impúdicos en términos de lo que han prometido y de lo que han realizado? Tenemos que darnos cuenta y sentirnos como propio que nosotros y sobre todo los jóvenes son portadores de algo que les pertenece, de una experiencia que es la suya, que no es solo la herencia pasiva de lo construido en otro tiempo o por otras generaciones, sino que son herederos creativos de aquello que generaciones previas fueron generando como construcción de un gran movimiento popular, nacional, latinoamericano, democrático, y que tiene raíces muy profundas en las mejores experiencias revolucionarias que recorrieron gran parte de la experiencia de los últimos dos siglos. Es muy difícil que una movida cultural con renovación estética, con potencia disruptiva, con subversión creativa, vaya inmediatamente a favor de la corriente. En general tiene que ver con protestar contra el orden de las cosas, contra el mundo, correr el eje del sentido común, no aceptar lo dado. Y en el mundo de las culturas juveniles, sobre todo desde los 60 hasta ahora, este ha sido parte de un recurso, digamos, ¿no? Los movimientos contraculturales. El arte siempre es una rebelión que rompe la monotonía de una representación sin fisuras de la realidad. Y eso no es fácil de vincular a un proyecto político, porque la política tiene muchas veces la forma de lo proposicional, es decir, tiene la estructura de lo que sabe lo que quiere, y más bien no convive muy bien con trastabillarse, con experimentar, con arriesgarse en el sentido de la creación loca. Por eso sería muy bueno a veces, y en Néstor estaba eso, trasladar a la política ese riesgo de tropezarte, ese riesgo de ir por un lado para quizás encontrar, porque te equivocaste de lado, pero ahí encontraste lo que no sabías que estabas buscando.
El arte es eso también. Yo creo que siempre hay que sentir que uno, y sobre todo como joven, tiene que generar las condiciones para seguir siendo una modestia. Porque de esa manera se mejora el proyecto del culpable. Tengo 3 hijos, 30, 28 y 17, pero recuerdo que el de 28, un día de estos tan potentes que hemos vivido todos nosotros en estos años, me dijo: ¿sabes una cosa, Rafi? Siempre pensé que nunca íbamos a poder desmitificar a tu generación. Que era tanto el peso de la generación de los 60 y de los 70, que habían tocado el cielo con las manos, que habían soñado con la revolución y que casi la habían hecho, y que tenían todos sus muertos heroicos, que nosotros estábamos fritos, que nunca íbamos a tener la oportunidad de sentir que una historia nos podía pertenecer. Cuando me dijo eso mi hijo Tomás, yo sentí algo fundamental está pasando. Y esos son ustedes. Esto es lo que decía Homero. No es que la generación del 60 o del 70 no tenga un valor tremendo para ustedes mismos, pero ustedes son ahora los que sienten que pasa algo acá, ahora, no hace 40 años atrás. No vivimos ni viven de la nostalgia de lo que pudo ser y no fue y nunca más será, sino que viven pensando que hoy puede ser lo que no fue ayer. Gracias.